Me estaba dando cuenta de que los videos que hago sobre libros actuales tienen más visitas que las reseñas que hago sobre los libros clásicos. Por lo tanto, estoy haciendo una semana un clásico, prácticamente un clásico, bueno, para mí, y una semana un libro nuevo. La reseña del día de hoy va a ser sobre el libro de Casas Muertas de Miguel Otero Silva. Miguel Otero Silva es un escritor venezolano, sí, venezolano, que con este libro se ganó el Premio Nacional que con este premio se ganó el Premio Nacional del que con este libro se ganó el Premio Nacional la, que con este libro se ganó el Premio Nacional de la Literatura Venezolana. La historia se relata en un pueblo llamado Orpiz, donde sus habitantes poco a poco han ido dejando el pueblo y yendo a las ciudades más pobladas, las capitales del país. ¿Por qué? Porque está basado en el año en la cual la revolución del petróleo llegó a Venezuela. Por lo tanto, había un avance social y económico en el país, pero muy desigual. En las capitales llegaba mucho y había más oportunidades de trabajo y de mejor vida, mientras que en los pueblos se quedaban en la miseria. Poco a poco podemos observar cómo este avance petrolero y económico en Venezuela afectó a los pueblos del país. Los pueblos apartados, que en la cual sufriendo ante las enfermedades, las pestes y ante también la guerra, porque había una guerra civil en esta época, el pueblo poco a poco fue muriendo y cada uno de sus habitantes fue muriendo también por dentro, de una manera figurada, obviamente, no literal. Es un libro que se da en un entorno muy triste. La verdad, o sea, no es un libro triste así como que drama y se va a acabar el mundo, no. El libro, como todo digno de ganador de un premio, relata sobre una historia donde sus habitantes viven en una zona triste, en un ambiente triste, donde todo es muy triste, pero ellos no saben que es triste, ellos no saben que están viviendo una vida triste, ellos simplemente son felices con lo que tienen, no quieren tener más, no quieren tener ese hambre de poder, no, ellos son felices siendo felices como viven. Aunque uno viéndolo desde nuestro punto de vista de que vivimos en la ciudad o ya en la era moderna, vemos que ellos vivían unas condiciones deplorables, horribles, pero ellos eran felices viviendo así. Este tipo de libros, es de esos libros tristes donde los personajes no saben que es triste, pero que el lector sí lo sabe. Pasa algo parecido con lo que sucede en El coronel no tiene quien le escriba, de Gabriel García Márquez. Es algo parecido, pero no es lo mismo, puesto que las maneras de escribir y también las obras son muy diferentes, pero es algo así parecido. El ambiente es triste, los personajes son felices teniendo lo que tienen y no saben que la historia es muy triste. El pueblo donde ocurre todo esto se llama Orpiz, es un pueblo llanero que queda en el centro del país. Toda la historia gira en torno a una chica, la cual por ahora no recuerdo el nombre. Bueno, se ve todo desde esta pequeña, tiene alrededor de 7, 6 años. 7 años más o menos, y se ve cómo ella crece, cómo va viendo cómo el pueblo poco a poco va muriendo, hasta que llega un punto donde ella ya conoce a todos los del pueblo, porque ya queda muy poca gente, y entonces se ve el transcurso de la vida de ella, desde que era pequeña hasta que llega la adultez y todo lo que vivió, y es una historia que en la cual involucra comedia, tristeza, amor, incluso tiene algunas cosas de como todo pueblo latinoamericano tiene historias de terror y misterio. A este libro, curiosamente, es el primer libro que leí, por lo tanto me costó un poco leerlo para ser el primero, sí, porque no es una lectura así demasiado ligera, sino una lectura normal. Le doy 4 estrellas. No, 4 o 5 estrellas. 4 estrellas, 5, no sé, 4 estrellas y media. Este libro, no sé, me gusta mucho, pues, porque era de mi papá cuando era joven. Bueno, si pueden ver, está todo amarillento, incluso está rayado, pero me gusta porque se ve viejo y es un libro que es una reliquia familiar prácticamente. Incluso tiene hasta el apellido aquí escrito, no sé si lo pueden ver. Y estos tipos de libros que cuando los agarras y ves de que tienen tanto uso, sabes que es muy bueno. He estado pensando en hacer videos de cómo leer por primera vez, cómo leer en PDF o consejos, por ejemplo, pero no lo sé, es que la verdad cada uno lo haría de manera diferente y no sé cómo hacerlo, entonces, pero sí lo intento hacer o si no, ya veremos.